Chicos, ha llegado el equipo. Van a quedar locos en esta ocasión porque lo compramos, lo trajimos al club, lo probamos ya y bueno, entre las cosas malas que hace, tiene un fin, que es derrochar amor, derrochar hermosura. Es una carta increíble. Bueno, mucha gente ayer estuvo en el directo, antes de ayer armamos el equipo, lo probamos, pero en recompensas nos salió algo, así que hicimos un fichaje, tal vez no es novedoso porque ya es un jugador que ocupé hace dos semanas, pero sí es un cambio brutal en cuanto a calidad, así que bueno, van a ver lo que me salió en recompensa. En cuanto a la recompensa de FUT Champions, malísima. Los rojos, creo que fue parejo, Jerry Mina, algo así. Horrible. Y después, en los sobres de 100.000 creo que nada. En los sobres de Rivals pedí intransferibles. ¿Ya? Entonces, ese Bernard que nos salió, lo pusimos en el equipo y el transferible lo vendimos. Entonces, esas 200.000 monedas que nos sobraron, nos sirvieron para hacer el cambio. Así que vamos a descubrir el equipo, chicos. Ahí está. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué opinan de este equipo? ¿Eh? Una maravilla. Toda la oncena titular es increíble. El banquillo ni se diga. ¿Eh? Nos salió Depay, intransferible. Pero bueno, tampoco es que esté muy caro. Entonces lo podemos ocupar de revulsivo. Ya tiene muy buena carta. Adama, obviamente, el dios. Nunca va a faltar. Son puros genios, ¿ya? Hicimos un par de cambios, la verdad. ¿Eh? Miento. Un par de cambios. Que uno es Walker en vez de Wan-Bissaka. Wan-Bissaka me gustó. Pero igual siento que estar acompañando a Moore, creo que es un poco necesario que el lateral sea top, ¿ya? Más que nada para el apoyo, porque igual tampoco quiero destrozar un poco ese lado de la defensa. Wan-Bissaka, muy buena carta, ya es buenísimo. Pero igual Walker, siento yo que la línea defensiva igual va a ser un factor importante en este FUT Champions, ¿ya? Moore, una carta increíble, ya lo vieron ahí en las imágenes del comienzo. A mí me está encantando la verdad esta carta, me está gustando muchísimo. Obviamente no tiene el ritmo que uno quisiera, es lento. Le ganan casi siempre en velocidad. En defensa, es brutal, ¿ya? En físico, es bajo, mide 1.78, entonces por eso, por ahí, la fuerza no se le nota porque mide poco, entonces físicamente pierde igual. Pero en defensa, en meter el pie, en quitar el balón limpiamente, es una de las mejores cartas que he probado porque realmente es así la carta, ¿eh? Si ustedes ven ahí, lo tiene todo menos ritmo, es lo único que le falta. Así que encantado con esta carta. Obviamente las cosas malas que nos van a pasar con Moore, nos vamos a cagar de la risa igual. Ya si al final vamos con esa intención. Yo no quiero ahí comprar un Ferdinand y que me vaya perfecto. No, quiero que nos riamos un poco también. Después Romagnoli, una carta que me está encantando, ¿eh? Yo la recomiendo, o sea, bajó mucho el precio la verdad, así que la recomiendo. Y este, mira, cada partido que juego con él, más me gusta. En comparación a Mendy, siento que me está gustando un pelín más esta carta. Si no fuera por las skills de Mendy y la pierna mala y todas esas cosas, si no fuera por eso, o sea, algo totalmente aparte de las estadísticas, me gusta más Theo Hernández, ¿ya? Bueno, y aquí en el medio campo, Talisca con Paulinho, cartas que me encantan. Harry Kane delantero, ¿ah? ¿Eh? Harry Kane delantero que tiene buenas estadísticas, no gira y no tiene velocidad. O sea, si ustedes quieren comprar a Harry Kane para que les rinda, van a tener que hacerlo 10 veces mejor que como si lo hicieran con Saha o con Lucas Moura, porque realmente es complicado moverlo, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que si lo van a comprar, es porque realmente se quieren divertir. Y arriba, bueno, tenemos a estos dos, Hulk, que es la carta con la que comenzamos el equipo de este fin de semana. Una carta que salió hace unos días, me la hice y dije, bueno, a partir de aquí, de esta carta, hacemos el equipo. Así que es una carta que me está gustando muchísimo, ¿ya? De aquí les muestro la formación porque hay un cambio importante. Se fue Fernandinho, llegó Coutinho, así que la posición de Hulk en la cancha, en la 4-1-2-1-2, cambia. Así que van a ver dónde lo puse ahora. Después está Bernard, que lo puse ahí para meter a Coutinho con 10 de química. Me importa más que Coutinho tenga la química. Bernard, que es una carta muy divertida, ¿ya? Este es el intransferible que nos tocó. Es muy divertida, tiene alto en ataque, 4-4, 99 de energía, mucha velocidad, tiene fuerza de tiro, definición.
Ya, no está tan mal tampoco, tiene 97 agilidad, balance. Yo la recomiendo porque en comparación a Martial, a Felipe Anderson, a ese tipo de cartas, uf, yo me divierto mucho más con esta carta, muchísimo, pero uf, por lejos, ¿ya? O sea, en comparación a esas cartas de la Premier, tal vez esas cartas pueden rendir un poco más, ya no les voy a mentir. Pero Bernard realmente en cuanto a disfrutar el juego, es que es muy ágil, ¿sí? Eso es lo que tiene, que, y que no es tan tosco, tan lento, porque ahí entorpece todo el juego. Y el fichaje, el cambio, Coutinho. Ya trajimos a Coutinho, que desde el segundo fin de semana, bueno, el primer FUT Champions en serio, lo compramos y mi carta favorita de ese equipo, ¿ya? Donde estaba Havertz, estaba Maresif, habían cartas interesantes y Coutinho fue mi favorita. Y la que más me rindió también, ¿ya? O sea, de MCO, Coutinho, 5 skills, no sé, lo tiene todo para mí, ¿ya? Tiene alto, 5-4, le falta resistencia, pero igual la carta se mueve bien, ¿ya? Tampoco le vas a pedir que tenga todo, porque es una carta para disfrutar más que para que vayas por el élite, ¿ya? Igual depende mucho de cómo tú juegas y yo improviso muchos regates, improviso muchos tipos de jugadas, entonces me gusta que un jugador al menos arriba tenga 5 skills y Coutinho hace todo rápido, entonces como que te da un poco más de inspiración cuando tienes el balón con él. Y también porque rinde, ¿ya? O sea, ese es el tema principal, que esta carta realmente me rindió en su momento y ahora espero que sea lo mismo y no dudo que sea así. Ahora vamos a ver la formación. Voy a usar 3 formaciones en este FUT Champions, ¿ya? La primera es la 4-2-3-1, que con esta a veces comenzamos, pero depende mucho del partido porque es una formación aburrida. Yo no quiero jugar a ganar, quiero jugar a divertirme, entonces la ocupo muy poco. Igualmente el equipo queda súper bien con esta formación, ¿ya? Hulk por acá no me está encantando porque siento que, a diferencia del año pasado, en este FIFA, el MCO no se cierra siempre. Y por ahí se va mucho a la banda Hulk y es donde menos lo quiero. Pero igualmente es una formación para aguantar un partido, por ejemplo, ya entonces no está tan mal. La segunda formación, la 4-1-2-1-2, que es mi formación favorita para este equipo. ¿Y por qué? Bueno, estos son los jugadores en la cancha con esta formación. Kane de delantero con Bernard, Coutinho, MCO. Y aquí está la magia. Hulk por derecha, DMC. ¿Y por qué? Me van a preguntar. Bueno, la clave está acá. Se grafica muy bien en el campo. Quedarse atrás a Talisca con Paulinho, porque defienden ambos en caso de que perdamos el balón, y Hulk adelantarse. Y van a ver en una jugada que tengo en un clip por ahí cómo se adelanta en esa formación, que bueno, igual básicamente es una carretera que tiene el MC para avanzar. ¿Por qué? Porque el MCO muchas veces pasa el borde del área, entonces los jugadores que tienen más posibilidades, más ocasiones de disparo desde afuera del área, siempre son los MCs en esta formación. El MCO casi nunca, porque está muy tapado. Los delanteros están detrás de los defensas muchas veces. El MCO se abre o pasa la línea defensiva y el MC es el que queda al borde del área. Entonces Hulk, si le pongo a adelantarse, cumple la función perfecta para el tiro de afuera del área porque se queda ahí. Y la última sería la 4-3-3-5. Hulk por banda con Bernard, Kane de delantero, de segundo delantero, falso 9, Coutinho MC, ¿ya? Aquí, en esta formación, la estuve probando, me gustó mucho, pero tampoco es una formación que esté bien compensada con los jugadores que tenemos en el equipo. Pero sí es muy divertida. Solamente por eso la tengo, porque te divierte mucho con esta formación. Si en el segundo tiempo, por ejemplo, entra jugadores como Adama, Douglas Costa, esta formación queda perfecta. Entonces, para ese tipo de jugadores. Así que la podemos usar también. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes para que veamos cómo funciona el equipo en la cancha. La primera jugada va a ser de esta forma, con Hulk, ¡pum!, para el palo, chicos. ¿Ah? Hay que comenzar así la revisión de las jugadas, ¿ya? Sí. Hay que inaugurar el equipo con un palo. Pero aquí viene Bernard con esos zapatitos amarillos ahí. ¡Uf! Me encanta esa carta. Además que tiene la cara hecha, ¿eh? Es un detalle que muy poca gente lo toma a la ligera, pero te ofrece un poco más de inspiración para jugar con las cartas, con los jugadores. Aquí con Harry Kane, un zambombazo, que básicamente para eso lo quiero, para que haga goles así, que sean como de uff, para quitarte la rabia de pegarle al arco así con toda la rabia, así para adentro, mierda. ¿Me entiendes? Dije una grosería, chicos, lo siento. Bueno, de aquí, bueno, seguimos con Hulk ahí. Como ven, DMC Hulk es muy buena carta. En una 4-1-2-1-2, si ustedes les ponen adelantarse a la carta, porque llega muy bien, ¿ya? Llega muy bien al tiro de afuera del área. Eso es lo que más me gusta, que se posiciona bastante bien antes de hacer un tiro. DMCO siento que se pierde, entonces por eso nunca le encontré el camino en esa posición. Aquí Coutinho lo hace bastante bien.
que le da mucha calidad al equipo, ¿eh? DMCO Hulk es una carta diferente. Claro, entonces ahí noté mucho la diferencia. Y aquí Moore cortando la jugada, entendiendo que la jugada pide hacer un traslado rápido para que terminen esto, ¿no? O sea, tenemos a Dios en el equipo, tenemos varios dioses ya, ¿no? Increíble. Y aquí, bueno, con Coutinho estos goles son los que me encantan. Esos goles que yo disfrutaba en FIFA 13 con el modo carrera, en el FIFA 9, el FIFA 10. Goles que son, no sé, que se ven bonitos, que uno siente algo especial, ¿ya? Un tiro raso bonito ahí, me gusta. Y aquí, bueno, vamos con Coutinho, con Kane, para adentro viejo. O sea, el toquecito, el control y para adentro viejo. Nada más, no necesitas nada más. Y aquí van a ver lo que hace Hulk, ya partiendo desde medio campo, DMC en la 4-1-2-1-2. Va subiendo, se posiciona bastante bien para el tiro de fuera del área, ¿ven? Eso es lo que yo busco, así que contento con el equipo, chicos, y espero que a ustedes también les guste. Y este sería el equipo, amigos. En la descripción van a tener el enlace de Twitch. Desde mañana comenzamos con los directos de FUT Champions. Síganme en Twitter, ya, para que ahí se informen más cada vez que hago directo. Publico antes de comenzar en Twitter para que estén alertas. A veces no funcionan las notificaciones de Twitch, de los directos, entonces sería bueno que me sigan en Twitter también. Y espero que les guste el equipo. El cambio de Coutinho por Fernandinho es muy importante porque le da un salto de calidad importante al equipo. Un jugador con 5 skills, entonces vamos a estar mucho más inspirados que con el equipo anterior. Espero les haya gustado el video, amigos, y nos vemos en la próxima. Un abrazo, los quiero.